Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Oye, Fran, ¿viste esto? Billy Ray Cyrus hará un concurso de besos en la Torre de Discos para buscar a una chica para su nuevo álbum. ¡Usted lo pidió! ¡Incrédulo! Agua de montaña, eso es Eco de los Andes. Un agua mineral superior, naturalmente perfecta. Eco de los Andes. La naturaleza contesta. Escúchala. Se está preparando para estar muy cerca de Marisol. Señor, ¿está usted bien o se le ofrece nada? No, estoy muy bien, gracias. Qué bien. Que mañana es su concierto. Sí, mañana, si usted se quiere venir, está más que invitada. Ay, pues muchas gracias, voy a tratar de estar ahí. Bueno, empezamos aquí en Monterrey y vamos a Distrito Federal. Ah, qué bien. ¿Y qué temas piensa cantar las que están ahorita? Pues me parece que vamos a empezar con Por Amarte. ¿Te gusta esta canción? Sí, me gusta mucho. ¿Y de qué la conoces? Es que me recuerda momentos muy lindos. ¿A quién te recuerda? A José Andrés. ¿Quién más? Bueno, a mí, porque... ¿Por qué a ti? Porque yo me llamo Marisol. Un capítulo especial con Enrique Iglesias. Últimos capítulos de Marisol. Este lunes a las 4 de la tarde por Telefe. Solo por... Para ti le regala un suplemento especial de decoración para darle un toque moderno a sus muebles con hilo ecológico, zinc, cartón corrugado y cuero. Además, el divertido test del amor para saber cómo es con su pareja. Una nota que investiga por qué ya no está o adoptar un hijo. Y el gran juego del verano para ganar 500 mil pesos. Todo en Para Ti. Vamos a mostrarle todo lo que pasa. También en verano. Telefe Noticias. La verdad, no se toma vacaciones. Y ahora, chicas, el mayor éxito del verano. Ella salió de slim muy delgadita. Promoción 50% de descuento. Llama ya. Mira cómo baja, mira, mira cómo va. Esta es la gente de radio que comparte sus afectos. El dial está siempre abierto. Sabemos que usted está ahí. Mi compromiso es escucharlo a usted. Haciendo una radio diferente. Usted es el oyente que esperábamos. Mi pasión, la radio. Lo espero. Sienta radio a toda hora. Sienta Continental. Blanca, 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 blanca cola. Topolino, topolino. Gira, 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 se abre y pega. Topolino, requete pega. Topolino tiene un piquito mejor. Porque no se sale y no se seca. Tenés que tener Boligoma y Topolino. La blanca cola de Boligoma. Y ahora, Topolino color. Un secuestro. Tenemos a Lisa. Si llama a la policía, la mataremos. Permanezca en el teléfono y espere instrucciones. ¿Por qué hace esto? Espere un momento. ¿Cómo puedo estar seguro? Demonios. No fue suficiente tiempo. Y un padre desesperado que está a punto de cometer un error. Señor Whitman, ¿qué va a hacer? Exactamente lo que me dijeron. ¿Pero qué hay de la policía? Olvida a la policía, iré solo. Si Travers averigua que MacGyver anda por ahí, matará a mi hija. ¡Oh! MacGyver, ¡ay!
algo se le va a ocurrir. Este lunes a las 8 de la noche por Telefe. El abogado Ricardo Moner Sanz presentó hoy ante la justicia una querella en carácter de usuario del servicio telefónico contra los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables del rebalanceo de las tarifas telefónicas por desobediencia ante medidas judiciales que frenaron la modificación de esas tarifas. Vamos a ampliar a las 19, ahora pasamos a otro tema en el siguiente anticipo. El crimen del periodista. A más de 3 semanas del salvaje asesinato de José Luis Cabezas, todos los detalles de la investigación. El creciente y generalizado repudio de una sociedad unida en su reclamo de justicia. ¿Por qué mataron al reportero gráfico? ¿Quién fue el ideólogo del homicidio? El crimen del periodista. Hoy a las 19 en Telefe Noticias. Aquí hay hombres, pero no se puede entrar. Aquí hay hombres, pero no pueden salir. Hombres, teleencuentros, 0601-8080. Gusto saber que conservo el toque. Para irnos juntos a Colonia por esta noche, nada más. Te espero en el aeroparque. El vuelo sale a las 8. Te amo. Hola, mi amor. Por fin encontré el regalo que te mereces este día. Estoy esperándote en el aeroparque, con 2 pasajes en la mano para irnos esta noche a Colonia. El vuelo sale a las 8, ¿eh? Te adoro, mi amor. Te amo. Y soy bombero por amor. Naranja y media, la nueva comedia de Guillermo Francella. Este lunes a las 9 de la noche por Telefe. Me he casado y yo les dije cuántas veces me han buscado. Tus amigos te dicen en qué radio se escuchan sus éxitos. En FM Hit. 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 FM Hit. FM Hit. FM Hit. El poder de la música. ¿Cómo que hago? Me agarraste la mano. ¿Y no te gusta? Si a vos te gusta, me encanta. Tenés una mano tan suave, los dedos también. Gracias. Luciana, ¿alguna vez besaste a un hombre? Sí. Gastón. Tomás. Cada vez que Tommy encara una, la otra le arruina los planes. Cebollitas, este lunes a las 6 de la tarde por Telefe. Por la bandera de la...
Pepsi junto a 40 de tus ídolos y te los acerca en una promoción apasionante. En Pepsi Fútbol, destapá y ganá la posibilidad de jugar un partido con tu ídolo. Más fútbol, más Pepsi y millones de premios más. Pepsi Fútbol. Seguimos investigando en profundidad durante todo el verano. Telefe Noticias. La verdad no se toma vacaciones. Aquí hay hombres, pero no se puede entrar. Aquí hay hombres, pero no pueden salir. Hombres, teleencuentros. 0601 8080. Es una escuela bastante diferente, donde nosotros proponemos trabajos de investigación, se fomenta la creatividad. Los chicos son muy exigentes, te observan constantemente. Yo creo que la condición, sí, de estar impecables es importante. Es el ejemplo que le estamos dando a los chicos. Yo me exijo en cuanto a la ropa que uso, el guardapolvo que uso. ¿Se puede decir la marca? Sí. Siempre elijo Arciel. Más blanco, tiene mejor caída, la blancura la mantengo con ala. Me imagino cómo deben llegar el guardapolvo de tus chicos. Y el guardapolvo del nene llega muy sucio. Ala lo mantiene blanco como la primera vez. Como dicen los chicos, re blanco. El guardapolvo Arciel, más que blanco, blanco Ala. Tuvo un recuerdo muy fugaz, pero necesita que Marisol lo complete con la verdad. Aún hay algo que no me respondes. Marisol, llegamos a casarnos tú y yo algún día. Por favor, respóndeme. ¿Nos casamos, Marisol? Sí, José Andrés. Tú y yo nos casamos. Tú y yo seguimos casados. Marisol, mi amor, con razón desde que terminé la clínica, aún con la memoria perdida, sentí que eras muy importante para mí. Mi amor, mi vida. José Andrés, te amo. Te amo. Últimos capítulos de Marisol. Este lunes a las 4 de la tarde por Telefe. Por amarte, Marisol, moriría. Solo por decirte. USA, ese es tu canal. USA, ese es el momento. USA Network. El canal de cable más popular de los Estados Unidos, también en América Latina. Más programas especiales, eventos, películas, series, espectáculos y entretenimiento para toda la familia. USA Network lo tiene. ¿Por qué después estos muchachos son como son? Y los chicos son tan decaídos. Son difíciles, rebeldes, complicados. Son complicados. ¿Ah, sí? Se tiran, dan no vueltas, exageran. No, porque yo soy periodista. Los pibes cuando vayan a jugar al primer, le metan todas las urgencias, obligaciones. No, por Dios. Llegado el caso, se van a acostumbrar a lo que somos nosotros los argentinos. Mal educados, llorones y todo. Dijiste, los que me sirvieron estaban borrachos. Pero,
Pero lo dijiste como en tono irónico. ¿Cómo fue? Lo dije, no sé, en tono irónico. No sé. O caliente. Bastante caliente. ¿Vos crees que estaba preparado eso? No, no creo. No, porque fue en el segundo tiempo. No fue en el primer tiempo. No sé. ¿No sabés? No sé. ¿A dudás? Lo dudo mucho. El equipo de primera, con la conducción de Fernando Niembro. Este martes a las 11 de la noche, por Telefe. Los nerds han vuelto. Y esta vez, nadie quedará a salvo de tanta estupidez. O si pongas esto en la cara, ¿para qué? ¡Ah! ¡Oh! La revancha de los Nerds 4. Estreno absoluto. Este lunes a las 10 de la noche. Moscosillo debe estar muy orgulloso. Por Telefe. En cada ciudad. Cada botella, en cada burbuja, se esconde el secreto del verdadero sabor para refrescarse. Llegó a Israel detrás de una información. Tal vez jamás salga de la Ciudad Santa. Dígame, porque le juro que lo mato. Hola. Dicen que si no venís solo me van a matar. Un cáliz muy buscado, que tiene algo más que valor religioso. Y una investigación clave que puede costarle la vida. Soy Norman Cohen. Y tengo la información que usted necesita. ¿Dónde la tenés? Lo espero en 2 horas en las montañas de Edom, solo, sin grabador. Y fotógrafos. ¿Te animarías a publicar que Cristo no resucitó? ¿Y que sus restos están enterrados en una tumba? ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Pero decime dónde estás! El Arcángel, firmado íntegramente en Israel. Gabriel Corrado en una producción argentina a nivel internacional. Este martes a las 10 de la noche por Telefe. Malos pronósticos para controlar el fuego en la zona de Bariloche. Continúan produciéndose columnas de humo y de fuego que se levantan sobre la costa del lago Nahuel Huapi. Y quienes están encargados de controlar el incendio pronosticaron para hoy un día muy difícil. Otro tema anticipo de lo que vamos a desarrollar hoy a las 19 en Telefe Noticias, segunda edición. Inseguridad. Crece la preocupación ante la inusitada ola de robos, asaltos y homicidios en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Mientras se busca a los asesinos de un empresario de Bécar que intentó evitar el robo del auto de su esposa, se multiplican los interrogantes. ¿Quién defiende a la población? ¿Cómo protegerse de los delincuentes y criminales? Inseguridad. Hoy a las 19 en Telefe Noticias. Te invito a conocerte a través de tu signo, llamando al 0601-8001. Signofon, el horóscopo lunar al alcance de tu mano. Desde Buenos Aires, transmite Telefe. LS84 TV, Canal 11, República Argentina.